¿Cuál foto del recuerdo? Yo no doy fotos, que me vi esta cara de pinche estandopero fracasado, güey. No, sin agraviar, ¿eh? No, no, digo, le estamos echando. Ok. ¿Listo, señor, o qué? Estaba viendo la banda de MS. ¿Lo viste? Sí, señor. ¿Tu micro está prendido? Sí, señor. Hey, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿No trae el freno, además? No. Está muy raro, güey, sí, porque cuando siente que va a pegar, que va muy cerca, se frena, güey. Oh. También yo pensé, pero no, güey. No. O sea, va normal. Sí, sí. Pero de repente. Se frena, sí, sentí. Siente que hay aquí, como que no la va a librar. Y. ¿Viste? La mamá. Vente, pinche Willy. ¿Listo? ¿El Simpson? El jardinero de los Simpsons. Sí. Que pone todo. ¿Qué cala? Este es el Willy de los. El escocés. ¿Te me puedes hablar, por favor? Sí, señor. Este va a ser el tono de voz. 1, 2, 3, 4. Probando jaque mate reos. Ahí está. Aquí Torre Blanca, cambio. Alex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. ¿Qué tranza caras de mi miembro? Ah, ya, ya. Estarás tan narizón. Tú me dices, pinche Jorge Alberto de mierda. ¿No le hablas así tú a tu gente? No. Yo sí lo digo así. Yo no, yo sé, yo te conozco. Pues así deberías de hablarles. Escúpeles a la gente. ¿Tú crees que funcionaría? Por supuesto. Así se enamoran más rápido. ¿Y no luchas? No, güey. He boxeado y kickboxing, la chingada, pero leve, güey. Sí. Ahora sí que cuando puedo agarro ritmo y de repente se me atraviesan los viajes y ya vale verga. Sí. Y ya no le doy. ¿Andas de chinga? Sí, cabrón. En chinga, güey. Considerado Chávez para el jueves. Nada más déjame ver si le da. ¿No le lo escuchas? Voy a dar unos vuelos. Los vuelos los saco yo, güey. Ok. Nada más dile a tu mujer, pida. Perdón, que ¿le puedo checar con mi cara? Ok. Y si no, no son no, para el viernes, puede ser para el sábado, para el lunes, para el día que quieras, ¿eh? Ok. Está volteado. ¿Trajiste el cable o no? No, me voy a olvidar. A ver, regale. Julio, ¿puedes hablar, por favor? 1, 2, 1, 2. Es igual que la mía, ¿no? Alex, ¿puedes hablar, por favor? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí estás, corriendo audio. Están corriendo las cámaras de adelante, sí. Te invitamos a comer, mi rey, ahorita si quieres. Sale, vale. ¿Qué te gusta comer? Un sushi, lo que quieran. Marisquito. ¿Te gusta marisco, marisco? ¡A huevo! Ah, pues sí. Marisco. Extraña su pinche tierra. A huevo. Ya ponte la máscara, pinche Messi. Ahí te va, mi rey. Te digo a Lionel Messi. Aquí hacen buenos mariscos también. A huevo. No mames, te vas a llevar al más cabrón que hay. Estoy corriendo. Regala nada más una marca, señor. Una mamada de. Gracias. No hay cubiertos, no hay platos. Todo, así, güey. Llegan y te dan la bolsa de mariscos, güey. Está muy cagado. Nos vamos el atascón, que nos vamos a meter, carnal. ¡Ya lo vieron! ¡Justin Bieber está al volante con el escorpión! Justin Bieber, sí. Es Justin Bieber, ¿no? Chávez Jr., ¿qué pasó, güey? No sé si quitarle el techo. Creo que no. Por la de las luces, sí. Ay, vas a llorar, pendejo. No mames. ¿Tú tienes así súbditos que trabajen contigo? Espera. Sí, claro, el Héctor me caga. ¿Tú porque Héctor siempre ¿no? la caga, sí, siempre. ¿Qué quieres que ahora qué? Ahorita que apagaste la esta se apagó. Yo no apagué nada, la prendí. Ya.
chingada madre. Y aparte de chungones, ¿les das de comer? Sí. No. Come, caga, duerme en mi casa. Pues es que ese se caga. Se caga en la sala como los gatos. Pues sí, pero se acostumbran a que uno los trata bien, como si fueran seres humanos, y, la, y entonces toman el tiempo. En realidad son esclavos. Pues sí, pues no mames. Saludos, dinosaurio. ¿O qué eres hoy? Escorpión. Hoy eres escorpión fase 1. Señoras y señores, estamos aquí en el pinche California. Ahorita en las inmediaciones de Glendale, porque así Los Ángeles es una pendejadita y todas las demás son otras putas ciudades. Pero esto es Glendale y está con nosotros Lonrod, 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 Lonrod. Me voy. Súbete, cabrón. Sube, sube, cabrón. Tenis y botas, mi amigo. A huevo. Digo, tenis y tejana. No se agüiten, no se agüiten, no lo hagan de pedo. Tranquilos, perros, que vengo con el pinche de Julián. Ah, es que el señor se ve que no sigue a Julián. Se ve más como de Belinda. O de la abuelita de Belinda. No te puedo mover, chingada madre. Sáltale. ¿Te vas a poner, mamón? ¡Órale, hijos de su pinche madre! ¡Con permiso, voy a pasar! ¿Qué traza, pinche Julián? ¿Qué pues, hijo? ¿Cómo estás? Gracias, ¿todo bien usted? ¡También, chingón! ¡Qué buen clima nos tocó, oye! ¿Te tocó bonito clima, bonito Chilango? Clima. Bienvenido. Muchas gracias. ¡Ahora sí, Julián Álvarez! ¡Está al volante con el escorpión dorado! ¡Ah, perdón! ¡Julián Álvarez! ¡Y su norteño banda! A ver, pendejo, tienen que decir su norteño banda. ¡Chica tu madre, pendejo! ¡Julián Álvarez! ¡Y su norteño banda! ¡Al volante con el escorpión dorado! Exactamente. ¿Estás grabando? Sí. Escorpión dorado. Ahí está. Muy bien. Ah, dame un segundo, yo lo estoy grabando. Chingón. Ahora sí, grabando audio, ahora sí, otra vez sync. ¡Ahora sí! Aquí si grito como pinche loco, ¿se enojan? Estamos en Miami, ¿no? Se enojan, pero sí todo el mundo es como que... Siento que se sorprenden un poco. ¿Por qué se van a sorprender? En Miami también son bien pinches escandalosos. Hay mucho pinche latino loquito, ¿no? Eso sí. A huevo, sí, entonces... ¡Ahora sí! Sí, pero no con máscara, güey. ¡Lizzy al volante con el pinche super escorpión de la fase 4! Están grabando, Carlos, ¿quieres poner a grabar? Estamos grabando audio. Gracias. ¿Quieres decir algo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Yo voy a manejar porque este escorpión es muy bruto para manejar, no tiene ni idea, anda siempre cometiendo infracciones. Entonces se vaya de aquí al lado. Ya, súbete. Con todo el seguro, ¿verdad? Sí. Deja de bajar la... ¿Cómo se le baja la ventana y esta? Ni vas a poder pinche manejar, cabrón. Oh, ¿tú ay, crees no, que es bien pinche fácil manejar con un putero de cámaras de enfrente de ti? Por supuesto que no. ¿Te crees muy chingón, cabrón? Ver, ¿cómo le bajo aquí? Uy, estos son de los nuevos que son eléctricos. Ya no se usan las manijas, señor. Claro, claro, sí, ya sabía. Yo sí soy de la pelea pasada. Pues resulta que como este hombre necesita fama, me llamó para hacerle una entrevista y todo el rollo. Me llamó porque me va a presentar a Mario Castañeda. Exactamente. Entonces, vamos a ir a recogerlo ahorita. El otro día también, acuérdense que hicimos una entrevista con Mario y también le dije, pues como necesita fama el señor, pues se juntan conmigo. Entonces, bueno, aquí estamos. A todos ustedes, saludos, buenos días, buenas las tengan y mejor las pasen. A todos ustedes chinguen a su madre. No. Ven, ¿por qué no quería saludos, venir? Saludos, hermano, saludos. ¿Sí? Saludos a tu sí. mamá. Nos vemos. Dice que bajes tu espejo, que no te dejes de ver en el espejo. Bueno, pues vámonos. A ver, te voy a quitar aquí unas gorras y... ¿Qué? Aquí está, cabrón. Ah, mira. Vamos a ver. Es que pinche miedo, cabrón. Desde que estrenó esta cosa este hombre, que un día llegó por allá, déjame. Ni le sabe, cabrón. No mames, nos vamos a romper nuestra pinche madre, cabrón. No la mames. Tuya, porque la mía ya se murió. No mames, cabrón. A ver, déjame ver. Vamos a echarnos. No mames. Ni siquiera estacionarse súper. No mames, la estación es súper cabrón, güey. No me espantes, porque no tengo seguro contra accidentes. No tengo nada en contra de la gente de la tercera edad, pero... Ya, sí, ya, ya, ya
Bueno. Tengo un poco de miedo en esta ocasión. Bueno, pues vamos a ver. Señor, le va a romper, la va a rayar. No, ahí pasó, no pasa. Ya pasó. No mames, ya pasó. Carlos, qué pedo, si cabrón. No mames. Si soy piloto y no de estufa, mames, no como tú, que eres chambón. No mames. Bueno, no. Pues ahora, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quieren ir? A ver. Para los que sean de, pues de este siglo, ¿no? Este, no, no del siglo XIX. Yo sí soy del siglo pasado. ¿Dónde dejaste el pinche avión, güey? ¿O qué pedo? Pues es que lo dejé arriba del lugar este del Cinema Coyoacán, esperándote, porque por cierto, al señor se le ocurrió llegar bien tarde. No mames, ¿qué voy a llegar tarde? Sí, claro que llegaste tarde, güey. Nos claro habíamos que quedado no. De ver una hora. Ajá. Y después de esa hora llegaste bien tarde. Claro que no. Claro que sí, estabas viendo no sé qué película ahí. Ah, chaquetera. Sí, estaba viendo porno. ¿Me regala la prueba, señor? Por favor, 1, 2, 3, 4. Gracias, señor. Por favor, ¿me regala la prueba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡No mames, vamos a chocar! ¡Ya valió verga, Gabriel! ¡No mames, cabrón! ¿Tú eres el que sale en la serie esa de los narcos? No. Ah, ¿cuál? Pensé que venías caracterizado de narco, señor acero, Rosario Tijeras. De las que están de moda. De esas pinches pendejadas. No han hecho cosas de veras. El churro. ¿Tú ya conoces a mi carnal? A churro, sí. No, a mi hermano. Ah, tu hermano, sí, en varias ocasiones. Cada que voy a Ciudad de México siempre los veo a Fer y a él. Está bueno. Sí. Perdón, señor. Se prendió la camioneta. Sí. Y este churro que se equivocó con la UV. Te dije. Ya está entrando el personaje. Te dije que abogados mejores managers. Tantos managers chingones que existen en el mundo como Emilio Estefan. Como ¿quién más? Como... No, aquí el que se equivocó fue Churro y Churro no es mi manager. Ah, bueno, te dije que te consiguieras otro chalán. ¡No es chalán! Entonces, ¿qué es, cabrón? Él es un amigo y alguien con quien hacemos la gira. ¡Peluche de estuche! ¡Ah, está, culeros! ¿Ahora sí vamos por unos pinches mariscos o qué? ¡Arre! ¡A huevo! Y por unas pinches prostitutas. También. ¡Que estén buenos, nomás! ¡Que estén buenos! ¡Corte, señor! ¡Que estén buenos, nomás! ¡Te la pasaste a toda madre, mi Junior! Sí, no, sí. ¡No, madre! ¡Hijo de su madre! Ah, no, ya eres TikToker también, acuérdate. Ay, ya. Ay, cabrón, ya eres moderno. ¿Qué tal mis TikToks? No mames, estás. Te ves más incómodo que Bárbara de Regil. Oye, cabrón. Pero espérate. Oye, no, Bárbara de Regil sí se pasa, ¿eh? ¿Por qué? Espérate, mi TikTok es José-Eduardo-Derbez. Ah, güey. El mío es @escorpiongolden. ¿Sabes cuántos TikTok tengo? Cero. Pero ya agarré el nombre. Chido, José, ¿qué te pasa, cabrón? No, voy a seguir subiendo TikToks, pero te van a gustar más. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Van a subir mujeres? Es más, mira. Tengo uno que... A ver, nada más díganme a ver si les gusta o no. Si no, no lo subo. A ver. Puta madre. Tienes tu stock. ¡Y no mames! ¡Y viejas encueradas! ¡Y exponiendo infieles! Oye, te estás yendo más rápido por este lado, ¿no? ¡Culo! ¡Colito! ¡Ay, se cayó! No, ¿por qué? Porque ya el otro día pasamos así con un pinche artistita. Y pasamos por un topo y salieron las... ¡Pinche vergazote! Ya están ciscados los mamones. Sí, ya se me chingó la mullera cuando nací. ¡Pinches mamones, güey! Acuérdense cuando andaban a pie, culeros. Cuando lo hacíamos en un aveo, güey. ¡Peluche de la estuche a la verga! ¡Verga! ¡Chido! No mames. ¿Un perro, a ver? Sí. Muy cagado. Yo no quiero. Larry Hernández, mira, ese es tu lugar. Ay, entre los dos conitos nada más.
Así chiquito lo tienes. Mira, mira, ahí. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí. Mira, Larry Hernández, así chiquito, entre los dos conos, sí, nada más. Sí, es que voy a agarrar una bicicleta. En cambio, mire, el lugar de aquí, de su patrón, mira, aquí dan hasta el cono, cabrón, a huevo. Es que yo en bicicleta, güey. Ah, con razón. Sí, pero está estaba chiquito. Llegamos a la verga. No, no, regalo, la foto para la foto. Sí, señor. ¿Qué? Sí, chingón, cabrón. Estuvo muy cagado. Qué madre, güey. Sí, señor. ¿Qué, amigo? Sí, ¿no? Vas a hacer chido una fotito nada más, sí, ¿no? Y todo el micrófono una vez, ¿no? Sí, ahorita. ¡Nos despedimos con el grito de guerra! ¡Una, dos, tres! ¡Peluche en el estuche! ¡Listo, Jorge! ¡Qué cabrón eres! ¡Te lo chingaste, hermano! Hace 10 años me corté. ¡Qué chingón, cabrón! Y yo desde hace 10 años patrocino niños con cáncer. ¡Qué padre! ¡Corte! Sí, pero déjame despido. Gracias, pinches caras de mis miembros. Los saluda su dios el escorpión dorado y Julián Álvarez. ¡Y su norteño banda! ¡Y su norteño banda! ¡Nos vemos! ¡Nos cayó la noche! ¡Regresamos al estudio! Qué bueno que viniste, que... No, la verdad, un gustazo, estaba súper emocionada. Ya tenía, desde el año pasado, dije que yo me quiero subir al monte, Y ahora que me dijeron, dije, ay, no. Ya que te vi llegar y te pusiste la máscara, dije, no, me va a acabar. Lo hice muy mal. ¿No? No, me defendí bien. Ay, estuvo muy divertido. Un pepe, un teo, no sé quién es. A ver, vamos a grabar. ¿Dónde está? Ahí sentado. ¿Ese? El teo. Y que si le hubieras agarrado los pies, ahí te quiero ver. No mames, mira, se cagó. Disculpe, señor, se cagó. Oye, pero tomémonos una foto, pero es que mi celular se lo dejé en el hotel. No, pues ahorita. Espérame, nada más quiero hacer una cita. Como que si te bajas al estudio. Okay. ¿Aquí? Okay. Ahí es, cabrón, ahí está, nos cayó la noche. Me saludas a los pendejos de Genitalica. Ellos tienen drogas, si necesitas, ellos tienen drogas. Ah, Simón. Ey, marihuana, porque es legal. También es loco. Bueno, ahorita. Ay, puta. Ya valió mal. Ahorita regreso. Dile que ahorita voy para allá. Que me esperen tantito. No, después, nos vemos. ¡Hola! Mira, está Pepe y Teo 1 y Pepe y Teo 2. ¡Oli! ¿Cómo estás? Oli, mucho gusto. ¿Trabajando? ¿Qué pedo? Ay, ya sé, nos hace madrugar. ¡Qué horror! Y mira, tú estás bien bonito desde temprano. ¿Estás haciendo en Los Ángeles? Pues nada, estamos aquí cotorreando. ¿Ustedes a qué vinieron? Sí, paseándonos. Pues a buscar hombres. Cosas de gays. Cosas de gays. Sí. ¿Y ya se los cogieron o todavía no? Ayer casi el Uber. Sí, casi se quedó. State of California, do not listen to this, gracias. ¡Yeah! Oye, ten cuidado, güey, porque esas uñas se te ven medio femeninas, güey. Van a decir que eres gay. Ay, las tuyas también están muy padres. Mira las mías.